Bueno, mi gente, ¿cómo están? Dinablog 503 les saluda, mi gente chula, preciosa, bonita, hermosa. ¿Cómo están, mi gente bella? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué están haciendo? Mire, yo aquí en el talentero de que la ropa se me ha caído. ¿Por qué se me ha caído? Porque fíjese que está como que quiere llover usted. Y como que quiere llover y un gran... Mire, ay, no, Dios mío, a lavar de vuelta. Ay, señor, de las escopetas, unas blancas y otras prietas. Ay, no, esto así no me gusta. Ay, juelules, se me enchucaron las hilachas, mi gente bella, por el amor de Dios. Ay, vamos a llevar esta ropa otra vez a lavar porque no toca de otra. Ay, juelules. Así es que, mire, andamos aquí como que quiere chofer. Como que quiere llover y no quiere. Pero ojalá se me caigan estas hilachas y ojalá no ya, mire. Como que no he barrido, mire todo el patio. Gran ojero, oiga usted. Gran ojero, a ver de dónde cayó este gran ojero. Pero mire, como que la Dina no ha barrido. Mire, ya zampé como varias barridas. Y dije yo, no hombre. Y mire, le cuento, mire cómo tengo aquí la camita, mire. La camita de los recuerdos. Ay, la camita bonita que conoció la Dina Blog 503. Mire, la mandé a hacer una pintadita. Le mandé poner y cordeles nuevos. Mire el viento, mire. Mire. Cordeles nuevos le mandé a hacer. Y ahí quedó bien preciosa la jodida usted. Bien bonita, bien preciosa. Entonces les comento, les digo rapidito, que está tronando usted como que quiere llover. Está tronando como que ya viene la lluvia. Como que quiere llover. Como así, pero ojalá que llueva de verdad. No me esté engañando esta lluvia porque tiene que llover. Porque ya está así, mire. Así es que en el nombre de Dios. Aquí tengo también esta gran maleta de ropa. Mire, ¿ves? De ropa blanca. La ropa blanca normal, ya la ve la ropa de color, que es aquella que tengo ya tendida. Mire, el viento del río. Normalmente, allá tengo la ropa, yo lavo primero la ropa de color, ¿verdad? Porque pues uno sabe, uno de ama de casa sabe, mire el viento, mire. Uno de ama de casa sabe cómo deja las hilachas, ¿verdad? Chucas, medias chucas, las más chucas, las más limpias. Entonces esa pues yo ya sé cómo está y solo la zampo a la lavadora y listo. Pero la ropa blanquita, aunque usted solo se la ponga un ratito, siempre tiene que darle como una media restregadita. Mire que andan los perritos, mire. Mire que andan los perritos. Quitamos la cama de aquí. ¿Se acuerda que esa cama estaba aquí? Mire la niña Juve. La niña Juve, de la niña Juve este terreno. Pero mire, le voy a enseñar cómo tiene ella. Mire este palito de guacal, mire. Mire qué precioso cómo le da, mire. El viento viene como que quiere llover. Entonces, mire, de lo que le quiero decir que ahí tengo, ya quité el granerito, lo vamos a llenar este año en el nombre de Dios, que lo tengo que llenar de maíz, usted. Para hacer mis torteadas y mis cocinadas, ¿no? Que me toca comprar así, poquito por poquito, va a creer. Entonces, mire cómo está este gran viento precioso. Ajá, gran vientazo, Mauri. Y... Abre, por favor. Ah, que se la abre. Tenga, pues, don Mauri. Vamos a ver qué tal. Ya ni fuerzas tengo. Vamos, no, hay que puchar y después hacerle para allá. Yo no, yo creo que esto no quiere de fuerza, Mauri. Creo que esto no puede. Uy, la basura pasará. Mira la basura. Esta reserva. ¿Qué tiempo? No. Oh, no. No, el carro se paró. Carro paró. Uh-huh. Ay, Dios mío, sabe. Ahí dice puchar hacia abajo, Dina. Y después... Qué duro este mandado que me ha puesto, Mauri. No lo voy a botar todo. No voy a poder. Lo más aquí duro. Tiene las dos rayitas donde se puede abrir, es para niños. ¿A dónde que se puede abrir? Aquí, ve. Esta con... Con esta, vaya, ver. Uh-huh. A esta, sí, te digo. Ajá, púchela y después le da. ¿Qué? Dios mío, ay, estos Dios. Tapones. ¿Y cómo le hago para tomar esa pastilla? Hubiera comprado acetaminofén. ¡Adiós! Hubiera tomado acetaminofén. Ten. Ya viene, ojalá en el nombre de Dios que caiga. No, Mauri, aquí los morimos de hambre y de enfermedad. Nadie puede abrir. No, nadie, yo no puedo abrirla, no sé cómo se abre. Aquí dice push, off. Ajá. Apriete y saque. Así dice. Vaya, Virginia, véngase. Apriete y saque. ¿Verdad que llega?
esto que llega por ahí, por el norte. Sí. Uy, chica, don Mauricio, se puso las pilas. Uy. Mire, Dina, yo mejor no soy persona de tomar pastillas, pero este dolor de huesos y calentura. Sí, está bueno. No, pero hasta me, hoy te da... que ahí me doy cuenta de que no, pero no puedo subestimar yo todo. Su cuerpo. Porque acabé como es, Dina, allá y ¿cómo se llama? ¿A dónde? O sea, por mucho que yo le quiera poner hombría, ajá, calentura. Y gripe, no. Sí. Dolor de hueso. Aquella vez fuera que también. ¿Ah? Aquella vez también. Sí, sí, sí. No me acuerdo dónde fuimos, pero también te enfermaste. Sí. Ay, Dios mío. Vaya, miren, aquí estoy yo haciendo un poquito de arroz, voy a hacer un puñetazo. Ah, sí, cuando te ajá, es cierto. Cuando te, ¿cómo se llama la palabra? Cuando te ay, no sé cómo es la palabra, pero cuando te excediste, así quizás es. En nombre de Dios me la voy a tomar, Dina. Sí, Maureen, en el nombre de Dios. Así es, mi gente chula, preciosita, ¿cómo están? Mire, yo allá. Ay, ahí deje la ropa porque todavía está húmeda usted. Todavía está húmeda la hilacha. Voy a hacer un puñito de arroz. La voy a hacer en ese perol usted. Y en ese perol. Bueno. Si me alivia el dolor de hueso y la calenturita, Dina, ya estuvo, que ya sé que voy a tomar. Va. Está asando carne, pero no. Estoy asando ese puñito de carne porque ya tengo tiempo de tenerlo. Lo voy a asar. Me voy, vaya, don Mauri, cuando ya esté la comida le aviso. Vaya, tal entonces. Vez no coma, pero... Tal vez no coma. Ahorita. Si puede, métame a la Virginia, porque la Virginia anda en celo. Solo dígale, venite, y si le hace caso, bueno, si no, no. No le va a hacer caso. Entonces, mi gente bella, don Mauri se siente un poco mal porque le anda doliendo los huesos y tiene como síntomas de calentura. Y entonces ya no toma de la pastilla aquella, de otra clase de pastilla. Que el doctor, que él se le había dado el cáncer, ¿se acuerda? Que son tan buenas. Pero para la enfermedad de Mauri no puede tomar. Entonces, yo estoy aquí preparando una rica comidita en el nombre de Dios Padre. Porque voy a echar este arroz en otro churute. Porque ¿cómo se llama la cosa? Tenemos que comer, ¿verdad? Así es que vamos a hacer esta comidita bien, bien, bien rica, en el nombre de Dios. Así es que miren. ¡Ay! Se ve que vieran que todo el día ha estado. Yo de todo corazón deseo que ya se venga el invierno. Que ya se venga el invierno para no regalar plantas. Porque las plantitas hay que regarlas todos los días, pero llueve. Mira cómo se ha puesto así bien lindo, como que quiere llover, pero mira, la tormenta no cae. Desde la buena mañana ha hecho sola, ha hecho sombra, como que ya viene la tormenta. La Kisimi pasa encima de ella y ella no se aparta, la Kisimita. Pero bueno, entonces voy a hacer un puñito de comidita porque pues tengo esa lavada. Y les quiero decir, mamita, tengo un cuarto, vaya. Esta casa en la que vivimos nosotros tiene 4 cuartos. Tiene 2 cuartos juntos, que es el de Mauri y el de Mauri y la Dina y el de mi hijo. Tiene otro cuarto enfrente, que es el cuarto también como de visita, vea. Y en ese cuarto de visita, viera usted, como lo tengo ahí enfrente de los otros cuartos, va, el que está a la parte de la cocina ahí adentro. Ah, yo cuando me pongo a lavar ropa, mamita, yo me pongo a lavar ropa y entonces de ahí a montón, tengo esa cama, Dios mío. Pero que auxilio me está pidiendo, así mira el volcán de ropa, porque solo he lavado y lo he tirado. Tengo que doblarla, tengo que buscarle el dueño, buscar la ropa de Mauro, la ropa de arriba, la ropa mía. Entonces, allí usted, yo digo, y hay veces que yo digo, ya no más, este cuarto lo tengo que tener bien bonito, sin ese montón de hilachas, digo yo, así va. Y siempre me llega otra vez que las tengo que tener usted. Ay, no viera que yo deje el gato, que yo digo que no. Ya nomás digo, yo tengo que tener arregladito este cuarto. Pero nada, mamita, se me va la onda. Y después vuelvo a ver aquel cuarto topado de ropa, mamita. Que usted no tiene idea. Ya voy a traer un jalapeñito para... Entonces, como le iba diciendo, tengo que doblar ropa. Y tenía que salir y tengo que lavar esa blanca. Y tenía que salir al pueblo ahora, pero a una diligencia que la tía Morena y su hijo Denis me dijo que fuera a hacer y no pude hacerla. Y le dije, yo le voy a mandar un mensaje que no pude. Y cabal, ya les mandé el mensaje a ellos que no pude salir hoy, que hasta mañana, les dije yo así.
y también se ve que va a llover. No va a ser que allá andemos en el pueblo y le caigan a Mauri unas gotitas de agua llovida. Dios guarde. Así es que mejor no. Así es que ya, primero Dios, así es que mejor me puse. Estoy haciendo ya la hora de esta comida, está algo tarde usted. Porque la hora de comida ya tendría que ver. Pero Mauri dice que no tiene hambre, entonces le vamos a dejar que coma un poquito más tarde. Tal vez así se le abre el apetito. Aunque no se le abra, pero tiene que comer por obligación, porque si no el cuerpo, ay, yo guardo. El cuerpo se pone tullido, usted ya hay que comer. Uh-huh. Así es que sí, voy a traerme aquí un jalapeñito. Ya tengo la comidita. Voy a traer un jalapeñito, mi gente bella. Gracias a usted que nos acompaña en nuestro diario vivir con la Dina Blog 503. Siempre, siempre, muchísimas gracias. Dios la cuide y la bendiga grandemente donde quiera que se encuentre. Así como llega de su, sale de su hogar a buscar sus labores cotidianas, sus cosas que uno siempre sale, ¿verdad? Siempre tiene que salir a buscar a la comida o algo. Ah, Dios las lleve con bien, familias lindas. Ay, muchas gracias por tu linda amistad. Gracias por acompañarnos tarde, mañana, noche, a toda hora que nosotros andamos aquí. Gracias, muchísimas gracias. Dios me las cuide grandemente. Estamos nosotros aquí, vamos a ver febrero, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya tenemos 2 años, 3 meses de estar aquí en El Salvador, bendito Dios Padre. Me siento contenta y feliz. Ay, me siento contenta y feliz de ver mis palitos. Ojalá en el nombre de Dios que esté en este invierno me queden grandes. Estoy diciendo este invierno como nos crea, como con ansias en el nombre de Dios. Así es de que mire este palito de jocote, usted mire, ve cómo está ese huepulla, mire, bien bonito está, mire, ve, le arranqué todas unas grandes ramas que tenía para arriba y mire ahora, mire, ve qué bonito se me ha hecho usted. Ay, yo le doy gracias a Dios por todos esos árboles. Mire el palito de Nance, mire, este es el palito de Nance, mire qué bello está este huelule, mire, ese es el palito de Nance. Así es que nos vamos a ir despidiendo desde aquí, mi gente, ve. Dios me las cuide y me las bendiga. Yo sigo ahí haciendo el arrocito, aquí el pejito de carne. Oiga, se oye como que va a, ¿cómo se llama? Espéreme. Se oye como que va a llover fuerte, pero solo Dios sabe si sí o si no. Así es de que yo tenía planes, a veces los planes no salen, ¿verdad? Yo tenía planes de que dije yo, el día tal día, voy a mañanear a hacer la labor que le tengo que hacer a tía Morena y a su hijo Denis, de ir a hacer una cosa allá a Sonsonate, pero no pude ir, mamita, no pude ir, porque pues, mira, uno pone y yo dispone. Mira la camita. Esta camita la tenía ya arrinconada en la otra cosa, y esta me falta comprarle un petate. Le voy a comprar un petate y la voy a tener aquí afuera, aquí me gusta tenerla. Ya no la voy a llevar para allá. Aquí no sé si la voy a llevar para allá por el granero, no sé. Pero qué bonita me queda. De la Dina Blog antes con sus hermanos. Pasó bastante tiempo para que nosotros cambiáramos de esas camas. Pero esas eran las camas de nuestra niñez, mamita. Así que desde aquí los vamos a ir despidiendo. Se me cuidan. Gracias por todo, familia linda. Los llevamos en nuestros corazones. Mire qué bonita me quedó como nuevita la jodida, mire. Qué preciosura, mire. No quería tanta ciencia estas camitas de antes, usted, pero. Yo no sé si las vendían antes o las hacía cada, yo creo que las hacía cada padre de familia, cada abuelito las hacía, creo yo, no las necesitaban comprar. Solo compraban la pita, creo yo. Mire pues, así es que se cuidan, familia linda. Salud.